viajes con los chicos. ¡Ay, qué padre! One, two, three, fuck it. Estamos aquí a punto de iniciar el episodio número 2 de Nueva Generación. Lo primerito que vi al entrar al juego fue esto, la parte de mensajería. No sé si ustedes lo saben, pero ahora en Nueva Generación está la opción de que los chicos te pueden mandar mensajes. Y tengo entendido que eso lo puedes desbloquear si juegas los episodios así como van saliendo. Si estoy mal me pueden corregir, pero eso es lo que yo entendí. Ahorita ya tengo mensajes de todos los chicos. Es como algo al estilo Mystic Messenger. No sé si les puedes responder, pero bueno, vamos a ver. Dice el de Amanda: te doy la bienvenida al equipo Gio. Si necesitas ayuda, no dudes en preguntarme. Miren, Tomás dice: y me mandó el mensaje ayer a las 3:58. Ay, ok, a las 3:58. Bienvenida, Gio. Elenda ha insistido en que te envíe un bonito mensaje para desearte la bienvenida. ¿Es lo bastante bonito? Bueno, en todo caso no importa, pero no pierdas tu tarjeta, por favor. No quisiera tener que volver a hacerla. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo? ¿Es lo suficiente bonito? Ahora Devon: bienvenida de nuevo a Devenementiel, Gio. Estoy seguro de que pronto encontrarás tu sitio entre nosotros y nos deslumbrarás. Y luego Roy: bienvenida al equipo, Gio. Ha sido un placer conocerte. Nos vemos pronto. Me encantó el mensaje de Thomas. Siento que el de Thomas fue más largo, obviamente, pero fue más... no sé, como que siento que su personaje de Thomas es más entretenido. Dice episodio número 2, La Ley de la Jungla: Devenementiel parece tener un competidor de altura y tú estás a punto de conocerlo. Comenzaré el episodio. Espero que se pare el autobús echando un vistazo a mi reloj. No llego tarde, eso ya es un punto a mi favor. Solo tengo que caminar hasta el barrio de la zona comercial. Creo que llegaré incluso un poco antes de la hora. Una vez allí, solo tendré que buscar el restaurante donde se supone que he quedado con Roy y Devon. El dueño lo ha reformado entero. Parece ser que quiere que organicemos la reapertura. Devon no me ha dado más detalles. Ya lo veré cuando llegue. Dice: vete a buscar a Ron y a Devon al restaurante en el barrio comercial. ¡Ay! Ya vamos a conocer un nuevo lugar. Me encanta cuando se desbloquean nuevos escenarios. Debe de ser aquí, el nuevo palacio. Supongo que debe ser un lugar bastante chic. Parece que los demás no han llegado todavía. Es una persona random, ¿no? Hola, si está esperando a que abramos, va a tener que esperar un buen rato. Contengo un sobresalto mientras me doy la vuelta. ¡Ay, miren! ¡Es Jason! ¿Qué? ¿Pero Jason trabaja en el restaurante? El nuevo palacio no abre por la mañana. Y además, hay que esperar al mes que viene. Jajaja, sí, gracias, estoy al tanto. Hola, ¿es usted el dueño? No he dicho nada, supongo que acabará por irse, ¿no? Jajaja, sí, gracias, estoy al tanto. ¡Ay, sí subió! Él también se ha reído. Supongo que usted también ha quedado aquí, ¿verdad? ¿Usted también? ¿Él también ha quedado con alguien aquí? No entiendo. Habla con un tono tranquilo y decidido. Desprende confianza en sí mismo. Perdone, ¿su nombre era? Sonríe ampliamente tendiéndome la mano. La estrecho. No sé por qué estoy un poco a la defensiva. Perdone, Gio, he olvidado presentarme. Me llamo Jason Mendel. Jason Mendel, es así, ¿no? Retiro la mano como si me quemara. ¿Cómo sabe mi nombre? Ah, Demon no le ha hablado de mí. No recuerdo que haya mencionado su nombre. ¡Ay, miren! ¡Ahí están ellos! Es el jefe de Gold Dreams, un tramposo y un ladrón profesional. Doy media vuelta. ¡Han llegado Devon y Roy! Confieso que me alegro mucho de verlos. Si te refieres a Danica, no os la he robado. Es una persona adulta. Ella fue quien tomó la decisión. Estoy de acuerdo, pero sabes muy bien que no me refiero a eso. Jason se encoge de hombros sin dejar de sonreír. Hola, Jason. ¿Se puede saber qué haces aquí? Jason ha cambiado de actitud. De repente se ha puesto muy serio. Con cara expresiva, frunce el ceño y tensa la mandíbula. Lo mismo que vosotros, supongo. El dueño de Nuevo Palacio ha debido de pensar que una sana competencia haría surgir mejores ideas. Roy suelta una carcajada sacudiendo la cabeza. ¿Una sana competencia, eh? Así que, si lo he entendido bien, también le has ofrecido tus servicios, ¿no?
¿Qué insinúas? Suelo ganaros, y siempre limpiamente. No soy un tramposo. Te habrás dado cuenta de que no he sido yo quien ha hablado de tramposos. Jason se coge de hombros de nuevo. Después de tu numerito, me parece lógico creerlos. No he dicho nada, está claro que no sé de qué hablan. Quizá no deberíamos entrar en su juego. Ok, la se pongo entonces. Quizá no deberíamos entrar en su juego. ¡Ay! Rompí el corazón de todos menos de Jason. Es evidente que intenta ponernos nerviosos. Efectivamente, Gio, tienes toda la razón. Es una de sus técnicas favoritas. ¿De verdad crees que estoy enfadado por tan poca cosa? Pues yo sí lo estoy. Contigo es todo tan fácil, Roy, el buen perro guardián. Devon da un paso adelante, poniéndose a su altura. ¿Se los imaginan a los dos así enfrentándose? ¡Ay, Dios! Yo estaría así de que fascinada con la escena. Si crees que has conseguido enfadarme, es que nunca me has visto realmente enfadado. Hola a todos, ¿interrumpo algo? ¿Quién es este hombre? Devon se relaja bruscamente y muestra su sonrisa más amable. En absoluto. Mientras esperábamos, intercambiábamos algunas ideas. Exacto, con un espíritu de competencia sana. Ah, ¿ya se conocían? Así es, nuestros caminos ya se habían cruzado. Muy bien, como se habrán dado cuenta, soy el dueño del nuevo palacio. Con cara afable, nos estrecha la mano a todos. Y en breve, cliente de uno de ustedes. Si les parece bien, les mostraré el interior. Abre la puerta y nos indica que entremos. Jason me dedica una sonrisita de satisfacción antes de entrar en el restaurante. A mí también empieza a fastidiarme. Roy entra a su vez. Devon me indica que lo siga. Pues aquí lo tenemos, díganme. ¿Qué les parece? Desde luego es muy bonito. Sí, está muy bien. Es grande. Creo que podríamos hacer bastantes cosas. ¿Tienes una idea clara del tipo de evento que quiero organizar? Bueno, pues una reapertura, algo así como una inauguración. Si el señor supiera exactamente lo que quiere, no nos habría llamado, ¿no? Puede que tenga algunas ideas concretas, algunas directrices o recomendaciones. Ah, pues sí, tengo una idea sobre la temática. Se habrán percatado del cambio de nombre, Nuevo Palacio. Así que le gustaría que fuera algo más sobrio o elegante, ¿verdad? No, quiere paja por el suelo y manteles de cuadros. ¡Ay! Es bien pesado este. O sea, le gusta estar ahí chingue y chingue. ¡Qué gracioso es su amigo! Sí, siempre está bromeando, pero no somos amigos. Ah, pensaba que como trabajaban en el mismo sector, se llevarían bien. Trabajamos en el mismo sector, pero no al mismo nivel. No tardará mucho en darse cuenta. El dueño arquea una ceja sin decir nada. Le ha pillado desprevenido la tensión que se ha creado en un momento. Y puedo entenderlo. No le haga caso, señor. Sabemos muy bien lo que hacemos. No haga caso, señor. No sabe comportarse. Lo siento. Jason, ¿podrías calmarte un poco y dejar de soltar indirectas? Ok, entonces la sé. ¿Ya te has quedado sin respuestas, Gio? En absoluto. Me encantaría deleitarte con toda mi socarronería. Pero en privado, no delante de un cliente. Está fuera de lugar. Entorna los ojos y me responde de nuevo con su voz seductora. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! O sea, le vamos a responder a Jason. No vamos a hacer las típicas así de que ¡ay, que se dejan! Sino vamos a estar, vamos a agarrarnos con Jason. Agarrarnos en los dos sentidos. Es así que es una proposición interesante. No tergiverses mis palabras y desde luego, no te imagines nada. Desvío mi mirada de él y me concentro en nuestro cliente. Y sobre todo, para evitar que vea que su comentario me ha ruborizado. Roy y Devon me miran discretamente. Pero al menos, todo el mundo parece más tranquilo. Bueno, entonces volviendo a su pregunta. Tiene razón, nos dirigimos a una clientela más bien selecta. Roy toma notas en su móvil, pero aparte de eso, no tengo ninguna otra idea más concreta. Por eso, me gustaría que me hicieran cada uno una propuesta. Muy bien, le prepararemos un informe con todas nuestras ideas. Y nosotros haremos lo mismo. Tendrá noticias nuestras muy pronto. ¿Cuándo cree que podrá presentarme la propuesta de Gold Dreams? Antes del final de la próxima semana.
El cliente asiente con la cabeza, gratamente sorprendido. Estupendo, estupendo. ¿Y usted, señor O'Quere? Necesitaremos un poco más de tiempo. En Devenementiel, pensamos que es importante tomarse un tiempo de reflexión y antes de precipitarnos, preferimos hacer las cosas bien y presentarle un verdadero proyecto único y personalizado. Nuestro lema es, vale más hacerlo bien que hacerlo deprisa. Es una excelente estrategia, cuando no es posible hacer ambas cosas, claro. ¡Ay, Dios mío! Este Jason es bien culero. Así de que yo buscar una palabra bonita, es bien... Ya empezamos otra vez. Devon aprieta los dientes y Roy frunce el ceño. Aún y así, espera ver nuestra propuesta antes de aceptarla del primero que llegue. Esa es mi intención. Bueno, entonces ya solo me queda desearles que tengan un buen día. Uno a uno estrechamos la mano del dueño y nos vamos. Supongo que debería desearos buena suerte. Eres muy amable, pero no la necesitaremos. Jason se vuelve hacia mí con la sonrisa en los labios. Me ha encantado conocerte, Gio. Lamento de antemano tener que infligirte una derrota en tu primer proyecto, pero no es nada personal. ¡Ay, Dios! Y yo así de... Me maltratan tantito y yo ya estoy así de que... ¿Será este mi ser amado? No hables demasiado pronto, que gane el mejor. Para mí ahora lo es, te vamos a aplastar. Mientras todo el mundo juegue limpio. Le digo entonces la de... No hables demasiado pronto, que gane el mejor. Esa, ¿no? Y ya este episodio me la he pasado rompiendo el corazón a los otros chicos. Se pasan si ni siquiera estoy diciendo nada malo. Le estrecho la mano sonriendo. No sé por qué, pero esta competición me motiva. Aunque no parece que sea el caso para Roy y Devon. Jason me sonríe y se da la vuelta para irse. Bueno, al final no ha ido tan mal. Se puede decir que no, si dejamos de lado su manera de hacer todo lo posible para provocarnos. Es un comportamiento de un niño de 8 años. Pues conmigo le funciona, me saca de mis casillas. Ya lo sé, y sé que haces todo lo posible para no entrar en su juego. No puedo evitarlo, pero vamos a demostrarle lo que valemos, ya verás. Devon asiente con la cabeza, con el rostro serio. Ahora solo tenemos que volver a la agencia y ponernos a trabajar. Durante el viaje de vuelta se respira un ambiente un poco apagado. Roy y Devon apenas han hablado durante todo el camino. Espero que una vez que lleguemos recuperen su buen humor. Vuelve a la agencia con Devon y Roy. En cuanto entramos a la oficina, todo el mundo se acerca corriendo a preguntarnos cómo ha ido. ¡Ay, miren! Ahí están todos aquí. No sé si Roy les ha enviado un mensaje para avisarlos o... Devon les hace un gesto tranquilizador y carraspea. Jason opta el mismo contrato que nosotros. Eso quiere decir que vamos a tener que esforzarnos el doble con este encargo. Confío en vosotros. El nuevo palacio es nuestra prioridad a partir de ahora. Enseguida os envío el resumen, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Todo el mundo asiente y se dispersa en un momento. Caray, realmente se toman esta historia muy en serio. Devon, es que... Bueno, yo no sé muy bien lo que tengo que hacer. Oh, claro, es culpa mía, perdona. ¿Qué te parece si das una vuelta por la oficina? Así podrás ver lo que hace cada uno, hablar con ellos, ver cómo trabajan, y así puedes reunir las ideas y los enfoques de todo el equipo. Si te parece bien, puedes encargarte de hacerme un resumen. ¡Claro, encantada! Me alegro de que no me haya relegado simplemente a una función de observación. Lo tendrás al final del día. ¡Fantástico! Si necesitas cualquier cosa, estaré en mi despacho. Con esas palabras, sale del Open Space con paso rápido. Bien, solo me queda ir a ver todo el equipo. Siento curiosidad por ver qué hace cada uno. Dice, vete a ver cada miembro del equipo para reunir sus propuestas. Ok. ¡Ay, Cristo! ¿Por qué está este hombre sin playera? Al entrar en el comedor, Roy estaba poniéndose la camiseta. Ok, ya se vistió. Uy, perdona, ¿te molesto? No, claro que no, solo hacía unas flexiones. Arqueó las cejas. ¿Lo que hay que oír? Roy sonríe encogiéndose de hombros. Aquí todo el mundo está acostumbrado. Es mi especialidad. Antes de empezar a trabajar, hago 100 flexiones. Hago todo lo que puedo para disimular mi sorpresa. Me ayuda a estar en buena forma. Asiento con la cabeza. Claro, al final y al cabo no hay nada más natural.
En realidad ya había hecho unas 100 esta mañana, pero como Jason me ha cabreado un poco, me desahogo de forma sana y eficaz. ¿Y funciona? ¿Te sientes mejor? Ahora estoy como una moto. Se estira con la sonrisa en los labios. ¿Quieres algo? ¿Puedo ayudarte? Pues sí, puedes ayudarme un montón. Devon me ha pedido que vaya a veros uno por uno para ver qué hacéis y reunir vuestras ideas. Roy asiente con la cabeza con aire de complicidad. Entonces, ¿ya estás lista para hacer tu debut oficial? Sí, habría preferido que me preguntara directamente si tenía alguna idea, pero bueno. Sí, ha sido un detalle que no me dejará al margen. Bueno, no me ha contratado para estar de brazos cruzados. Bueno, voy a ponerle la B. Pues igual, no es como que yo quiera subir tanto con este hombre. Voy a decirle la B. No se puede negar que hace todo lo posible para que la gente se sienta a gusto. Bueno, entonces supongo que quieres que te presente mi visión de las cosas. Saco mi móvil del bolsillo. Si ya tienes alguna idea, sí, las anotaré. En realidad, no soy el más indicado para esta tarea. En general, yo me ocupo de todo lo que tiene que ver con actividades deportivas. En principio, para todo lo relacionado con el ambiente, el decorado, etc., creo que es mejor que vayas a ver a Amanda. Los restaurantes de moda, los palacios, no son en general mi entorno natural. ¿Y no intervienes nunca en nada más? Hay que decir que el cliente parece tener la misma idea ambiciosa que Amanda, ¿no? Sí, tengo previsto ir a hablar con ella también. Bueno, le voy a decir la de sí, tengo previsto ir a hablar con ella también. Pero ella, tal y como la conozco, podría incluso pasarse un poco de la raya. Contengo una sonrisa. Yo me centro más bien en la sensación y la idea, pero especialmente en el contacto. Pongo todo mi empeño en que haya buen rollo con las personas con las que trabajamos. Incluso indago en sus actividades para tener más información. Y con frecuencia, el boca a boca funciona bien y me permite hacer nuevos contactos originales o poco conocidos. Tiene gracia, pensaba que tendrías un enfoque mucho más agresivo. ¡Qué bien! Espero que me ayudes a conocer un montón de gente. O sea, que tu trabajo es ser simpático. ¡Es genial! Vuelve si la ve. Es una oportunidad increíble de conocer a gente de diferentes sectores. Sí, esto ya lo tengo previsto. Es la ventaja de ese trabajo. Sí, se conoce a mucha gente diferente. Dicho así, parece un trabajo genial. En este caso, tengo contactos con bailarines y acróbatas profesionales que podrían ser interesantes, en mi opinión. El dueño busca claramente algo elegante y lujoso, pero también ha dicho que quería que fuera sobrio. Así que tenemos que proponerle un servicio elegante que se fusione con el ambiente de la velada. He seleccionado un artista en concreto, especializada en danzas aéreas en telas. Creo que será perfecto. Muy bien, lo anoto. Hemos hablado un poco más sobre otras posibles ideas. Vale, estupendo. Creo que por mi parte eso es todo de momento. De acuerdo, si se te ocurre alguna otra cosa, no dudes en decírmelo. Lo haré, hasta luego. Se despide y sale de la sala. Bueno, ha sido interesante. Sigamos con el resto del equipo. Thomas levanta la mirada hacia mí detrás de su pantalla cuando paso por delante de su mesa. ¿Puedo molestarte 2 minutos? No, pero en este caso no me molestas. ¿Puedo hacer algo por ti? Normalmente eso es una pregunta, no una frase sin más. En realidad, se supone que debo preguntar a todo el mundo sus ideas acerca del restaurante. Reunir un poco los puntos de vista de cada uno. Ya lo sé, he oído a Devon decírtelo. Asiento con la cabeza y espero que siga hablando, pero no. ¿Y tienes alguna idea sobre la cuestión? Haciendo un resumen. El local mide 750 metros cuadrados, con 4 espacios diferenciados, incluidos los estanques. Encontramos una gran mayoría de materiales y colores naturales con buena luminosidad general. El dueño ha dicho sobrio, selecto y elegante. Por mi parte, y en lo que a mí me respecta, propongo entonces poner proyectores en el suelo donde los espacios de agua. Así se difundirá una imagen cambiante y de colores en la superficie, lo cual es ideal para seducir a la clase de clientela selecta que busca el jefe. Podemos incluso hacer alguna escenificación concreta si lo quisiera. Todo ello acompañado de una música ambiental suave y discreta para que los clientes puedan hablar tranquilamente. Me parecen unas ideas estupendas. Me encanta el truco del agua. Lo anoto todo. Y dime, ¿cómo estás al tanto de todas esas cosas? Quiero decir, para poder ofrecer ideas originales con la última tecnología. Sigo todas las redes de información sobre este tema y más. Me entero de todo antes de la más mínima notificación. ¡Impresionante! Eso es mucho trabajo. Seguro que eres un crack en tu especialidad.
Hay otra cosa que puedo hacer que también es mi especialidad. Echa un vistazo detrás de mí y se inclina hacia adelante con cara de conspirador. Con respecto a Jason y a Goldrings, si Devon estuviera interesado, podría piratear su red. ¡Ay, Dios! Así, podríamos tener la ventaja de saber lo que piensan hacer en torno a los ojos. No sé si... En realidad, eso no es del todo cierto. Ya he pirateado su red, solo por precaución. ¡Ah! Aunque Devon no esté interesado, tal vez deberíamos echar un vistazo de todos modos. ¿Tampoco confiáis en vuestro propio talento? ¿Quieres decir que puedes leer todos sus emails, su intranet? Ok, entonces es la de... ¿Tampoco confiáis en vuestro propio talento? ¡Ay, sí, subió! Tomás parpadea. Es cierto, no lo había visto así. Puede que tengas razón. A ver si Devon piensa lo mismo. Pero no lo sabremos hasta que se lo pregunte. Hago una mueca. Ese C, en este caso, soy yo. Lo anoto. Entonces ya veremos lo que dice. Perfecto, tenme al corriente. Estoy a vuestra disposición. Aparta la mirada de mí y se centra en su pantalla. Parece que la conversación ha terminado. Seguiré con el resto del equipo. ¡Ay, miren! ¡Ahí están estas chicas! Pero, Brun, sinceramente, ¿no crees que sería más sencillo? No, la verdad es que no. Le bajaría de categoría desde el primer día. El primer día puede... Pero con el tiempo... Brun se vuelve hacia mí al ver que me acercaba. ¡Ah, Gio! ¿Todo bien? ¿Sí? ¿De qué hablabais? De nada. Son chorradas de Lenda. Venga, ¿no quieres decírmelo? No insisto, no es asunto mío. Vale, si quieres andarte con secretismos... ¡Ay, Dios! ¿Cuál? ¿Será que con ellas igual tengo un lobómetro? Imagino que sí, ¿no? Yo creo que voy a decir igual. No insisto, no es asunto mío. ¡Ay, subí con él! ¿Con quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Elenda es la de las trenzas? ¿O es la otra? No me acuerdo. No deberías rechazarlo todo así rotundamente. Deberías intentar abrirte al mundo. Brun levanta la mirada al techo. Si tú lo dices, intentaré pensarlo. Elenda, satisfecha, asiente con la cabeza y se vuelve hacia mí a su vez. O sea, Elenda es la de las trenzas. Ok, sí. ¿Podemos hacer algo por ti, Gio? No, gracias. Iré a ver a los demás. Elenda se despide de mí y me doy la vuelta sonriendo. ¡Ay, me encanta eso de cómo se mueve la cámara! Está súper bonito. Amanda está sentada en la mesa grande, leyendo algo en su tablet. ¡Ah, estás aquí! Creí que estarías en el open space. Se incorpora para mirarme. Tengo la sensación de que intentan analizarme. No, estaba aquí. Y ahora, tú también. ¡Ay, es que Amanda es muy tajante! Es muy así cortante, se me hace como muy fría. Y a mí me da trabajo en la vida real socializar con la gente así. Porque yo en la vida real siento que soy muy amigable. Y me choca cuando me topo con gente muy fría. Me hacen sentir muy incómoda. ¿Prefieres que venga en otro momento? No, no. Me gusta estar sola para reflexionar. Pero ya que estás aquí, ¿te envía Devon? Sí, me ha pedido que le haga un resumen con las propuestas de todo el mundo. Amanda asiente con la cabeza y me indica que me acerque. O sea, ¿me hizo así? Voy a sentarme a su lado. Me muestra su tablet. Bueno, me he informado sobre lo que se hace ahora en los restaurantes más chics del planeta. No solo para este trabajo, esas cosas me interesan siempre. Asiento sin hacer comentarios, tampoco me sorprende. Y además, tampoco puedo meter baza. Habla a toda velocidad sin parar. Y el hecho es que hacer algo chic es un poco más complicado de lo que podríamos pensar. Si miras lo que se hace en algunos sitios, en el 0,1% es, algunos dirían que, vulgar. Yo preferiría decir barroco, pero es lo mismo. Puedes anotarlo, cuando necesites decirle a un cliente que lo que elige es vulgar, di barroco. Ok. Vale, genial, lo utilizaré. Creo que lo barroco también puede tener su encanto. Lo anoto rápidamente. Ay, no sé, siento que Amanda es bien intimidante. Vale, genial, lo utilizaré. Pero tampoco abuses, hay que evitar hacerse notar. No he podido contener una risita. O sea, resumiendo en mi opinión, no nos dirigimos a esta clase de público. En este caso, se trata de una clientela selecta, sí, pero tampoco es Dubai. Por tanto, vamos a quedarnos con lo básico del estilo chic. Me he enseñado imágenes en la tablet rápidamente.
La idea general es que a primera vista parezca sencillo, pero muy sofisticado en los detalles. Ya sé que se supone que nos ocupamos del evento de lanzamiento, pero voy a proponer algo más al dueño del restaurante. Si consigues servilletas, cubiertos, manteles con el logo, será un poco más caro, pero podrá reutilizarlos. ¿No crees que ya lo habrá pensado? Le he pedido que me envíe fotos de todo lo que tiene ya, y no. Entre nosotras, quiero un sitio lujoso, pero le faltan algunos códigos. Claro, claro. ¿Y entonces sabes dónde comprar esa clase de cosas? Pensaba que tú también lo sabrías. Pero claro que lo sé. ¿Dónde crees tú que compro mi vajilla? ¡Ay, Dios mío, Amanda! Es de que... ¡Ay! Es bien, ¿cómo le dicen? Es bien snob. Así de que es ricachona, le gusta lo caro, le gusta la elegancia, así, ya saben. Y nosotras, pues, no somos así. Entonces siento que quizás sí sería un reto conquistar a Amanda. ¡Ay, necesito después jugar la ruta de Amanda! Porque estoy segura de que casi nadie va a jugar la ruta de Amanda. O sea, voy a tener que hacer después la ruta de Amanda. Primero ya sea la de Thomas o Jason y después la de Amanda. Necesito, me intriga, me da curiosidad Amanda. Ahora que lo dices, parece lógico. Claro, y si no fuera así, me habría informado. Bueno, está claro que vas a necesitar un logo. Ah, está claro que va a necesitar un logo. He contactado con diseñadores especializados y espero su propuesta. Y también he preparado una lista provisional de invitados, la clase de gente que queda bien en este tipo de eventos. ¿No es él el que elige a quien quiere invitar? En teoría sí, pero si podemos ayudarle a elegir a ciertas personas y dar qué hablar. He consultado su lista y no me parece que tenga una extensa red de contactos. Forma parte de mi trabajo y de mi cultura. Me gusta estar al tanto, pero el lujo es parte de mi forma de ser, me viene de manera natural. Por otra parte, en cuanto a las invitaciones, he pensado en algo de ese estilo. Me muestra nuevas imágenes, apenas me da tiempo a ver la diferencia entre los modelos. Lo mismo, estoy contactando con imprentas. Y en principio, eso es todo lo que tengo de momento. ¿Alguna pregunta? El silencio que sigue a la avalancha de información que acabo de escuchar me deja un tanto mareada, que si tengo preguntas, ¿de verdad quiere que le haga aunque sea una sola? ¿Qué opinas de Gold Dreams y de Jason? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? No tengo preguntas, parece muy bien elaborado todo. No tengo preguntas, parece muy bien elaborado todo. ¿Lo está? ¿Solo podemos ganar? Asiente con la cabeza sonriendo, realmente es muy optimista. Me levanto para salir. Vale, entonces te dejo. Hasta luego. Me despide con un ligero movimiento de cabeza. En principio, creo que ya he hablado con todo el mundo. Ya puedo hacerle el resumen a Devon. Hago un pequeño descanso para tomar algo. Aprovecho para comprobar mi aspecto antes de ir a ver a Devon. ¡Ay! ¡Los conjuntos! ¡Ay! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ay, Dios mío! Me encantan los dos. Los dos me encantan. Aunque debo decir yo que sería más mi estilo. Quizás el que trae el corsé. Pero también me gusta el otro, que es así como algo como colegiala. Se me hace como un atuendo que usaría para un concierto de RBD. Bueno, entonces 47 puntos de acción. Este conjunto. ¿Dónde lo compro? Ahí está. ¡Ay, sí! Es para el conjunto de Taki, ¿verdad? Dice, pero bueno, si es mi nieta favorita. Igual que tu hermana, por supuesto. Necesito un momento para recuperarme de la sorpresa. ¿Tío Archibald? ¿Qué haces aquí? ¿Puedo ayudarte? Pues estoy descansando. ¿Es una sala de descanso? ¿Y cómo se metió ese señor aquí? Una sala de descanso reservada a los empleados. Si te ven aquí, podría tener problemas. Vale, pero da igual. ¿Va todo bien? Ok, entonces la sé. Vale, pero da igual. ¿Va todo bien? Muy bien. Acabo de despertar de mi siesta. Iba a irme. Pero no sin haberte dejado una cosita para Taki, por supuesto. Metiendo un paquete con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Ay! ¡Taki, repartidor de pizza! ¡Ay, cosita bonita! ¡Ay, mi vida! Ok. Gracias, perdona, no sé qué decir. No me esperaba que... ¡Bobadas! Vamos, no hace falta que digas nada. Me gusta hacerlo. No te molesto más y te dejo trabajar. Buen día, Gio. Dale un beso a tu madre de mi parte. Se va de la sala con paso ligero y yo me quedo de piedra.
¿A qué había venido yo aquí? Ok, bueno, Jay, muchas gracias, chicas, muchas gracias. Ojalá logremos obtener todos los conjuntos de Taki. Sí, escucha, si puede ser para finales de semana, estaría genial. Está hablando por teléfono, a través del cristal, me indica que espere. Dice, tiempo de espera. ¡Ah, ya es en serio! Vaya, un tiempo de espera. A veces tendrás que tener un poco de paciencia para continuar tu episodio. Pero si esperar no es tu fuerte, puedes reducir el tiempo de espera utilizando un comodín o bien seguir inmediatamente con tus diamantes. ¿Qué? ¿No te he hablado de los comodines? Haz clic aquí, te lo voy a explicar. Ese es tu inventario de comodines. Son bonificaciones que te facilitan la vida en tus episodios. Existen 4 tipos de comodines. El comodín Hurry Up permite dividir el tiempo de espera por 2. Este comodín reduce el tiempo de espera, ideal si eres impaciente. Este comodín no se puede utilizar de momento, es el que está desactivado en este momento. Este comodín divide los precios en PA, por 2 de una elección de respuesta. Perfecto si vas un poco justo o justa. Con este comodín, sabrás qué respuestas en la pantalla te aportan o te hacen perder afinidad con tú o tus crushes. Muy sutil si eres indecisa. Ay, oigan, este comodín está bueno. Estos dos, tanto el de PA como el del otro, está bueno porque este comodín hace que tu cantidad de PA se reduzca a 2 nada más. Y el otro te ayuda a obtener las respuestas. O sea, son 4 tipos de comodines. El comodín Hurry Up, si no quieres esperar. El comodín de PA. El comodín de respuestas. Y ahorita nos deben de explicar el otro. ¿Ok? Y mi preferido, este comodín te permite dar marcha atrás en el tiempo. Ideal si has metido la pata al responder a tu crush favorito. Algunos comodines expiran con el tiempo y desaparecerán de tu inventario si no lo has consumido. No olvides utilizarlos. Para tener una vista previa de sus poderes, puedes dividir este tiempo de espera utilizando el comodín adecuado. Oigan, qué buena onda. O sea, entiendo que este comodín del tiempo de espera, o más que nada el tiempo de espera, yo pienso que va a llegar a un punto que va a ser un tiempo de espera largo. Muy probablemente hayan en algún momento tiempos de espera de hasta una hora, lo cual va a obligarte a utilizar comodines o diamantes. Yo en este momento no voy a utilizar ninguno, porque mientras platico con ustedes pasa el tiempo. Pero si es un comodín mucho más, o sea, si es un tiempo de espera mucho más largo, lo más probable es que sí haya que utilizar o comodín o diamantes. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Pero está muy bueno esos 3 comodines en el que puedes dar marcha atrás para dar la respuesta correcta. O que puedes, ¿qué otra cosa decía? Reducir el costo de PAs. O igual estaba el comodín de saber cuál respuesta te hace perder o ganar afinidad. Gio, entra por favor. Gracias por haber esperado. Entra en el despacho sonriendo educadamente. Devon parece un poco tenso, pero quizá es solo una impresión. Ahora parece mucho más relajado. ¿Has tenido tiempo de ver a todo el mundo? Sí, y he tomado nota de todo lo que me han dicho para no olvidar nada. Perfecto, pues te escucho. Le resumo las conversaciones que he tenido con cada uno de mis compañeros. Respecto a Thomas, Devon ha pedido que anule inmediatamente lo que había empezado. En su opinión, utilizar esta clase de burdas maniobras nos pondría al mismo nivel que Gold Dreams. Termino de resumirle mis notas en unos minutos. Y Amanda espera propuestas para las invitaciones. Creo que no me he olvidado de nada. Devon asiente con la cabeza y una sonrisa de satisfacción. Muy bien, bueno, ¿te ha gustado? ¿El qué? Tu primer trabajo, hablar con cada uno, ver un poco cómo funcionamos, ¿te ha gustado? Sí, si voy conociendo a todo el mundo y adaptándome a mi nuevo entorno. ¿Y qué te parece? Lo que hacemos, el ambiente. Teniendo en cuenta que eres tú el que me paga, creo que podría acabar acostumbrándome. Todo me parece estupendo, es agradable estar aquí. La sé. Devon asiente con la cabeza sonriendo. No sabes lo que me alegro. Estaba seguro de que te recibirían como te mereces. Y ya verás lo rápido que encontrarás tu lugar. Eso espero. Estoy impaciente por trabajar más con todo el mundo. Pues ya que lo mencionas, si no te importa, me gustaría que hicieras tu primera presentación por escrito de tus notas, añadiendo imágenes, tus propios comentarios si los tienes, intentando llegar a un resultado coherente con las propuestas de todo el mundo. No te estoy pidiendo que hagas la presentación definitiva para el cliente, es el trabajo de Brun, sino que redactes un documento de trabajo que nos sirva de referencia. Y si te parece bien, tú te encargarás de actualizarlo a medida que vayamos avanzando.
De acuerdo, muy bien, me pongo en ello enseguida. Solo una cosa más, no voy a dejar que te encargues de eso tú sola. No es que no confíe en ti, pero no quiero que te sientas perdida. Elige a la persona con la que te sientas más a gusto para que te ayude. Ok, miren todas las respuestas. Incluyéndote a ti, si no te importa. Muy bien, ¿crees que Thomas querrá ayudarme? Estupendo, voy a preguntarle a Roy si quiere ayudarme. Perfecto, ¿crees que se lo puedo preguntar a Amanda? ¡Ay! ¿Con quién?